Bienvenidos a nuestro Service, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. El Ministerio de Defensa junto con las fuerzas militares y de policía han priorizado la lucha contra las bandas criminales en todo el territorio nacional. Bienvenidos a este especial del trabajo de la fuerza pública contra los grupos al margen de la ley. La política de la lucha contra las bandas criminales o grupos armados organizados en Colombia se han convertido en una prioridad del Ministerio de Defensa Nacional. Las fuerzas militares y de policía han librado una lucha frontal y sin descanso a través de sus unidades desplegadas a lo largo y ancho del país con el fin de contrarrestar el actuar de estos grupos al margen de la ley. El sector defensa enfrenta y combate estos grupos armados organizados mediante un gran esfuerzo liderado por la Policía Nacional y apoyado por las fuerzas militares, todos unidos con el único fin de combatir el crimen organizado, para judicializar junto con la Fiscalía General de la Nación a los cabecillas de estas organizaciones criminales. El trabajo de la policía en el último año en la lucha contra el crimen organizado y las bandas criminales ha sido un trabajo importante, organizado, completamente planificado, articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, articulado con las fuerzas militares, articulado con algunas otras instituciones del orden nacional y del orden departamental y local. Hay en este momento desplegadas 5 operaciones principales en relación con el crimen organizado tipo A. Tenemos 2 operaciones principales, las más importantes y principales, reitero, que son Agamenón en el Urabá contra el Clan del Golfo y Perseo en Tumaco contra todos los fenómenos criminales asociados con el narcotráfico y con grupos residuales en esa parte del país. Otras 3 operaciones muy puntuales contra pelusos y puntilleros en norte de Santander, en la zona de los Llanos Orientales y, e importante, en el Bajo Cauca, que hace parte también de la operación Agamenón. El narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal son las actividades de las cuales se lucran estas bandas criminales, siendo el tráfico de estupefacientes la principal fuente de financiamiento. Mención aparte se debe hacer a la minería de carácter ilegal, es decir, aquella que no está reglamentada por el gobierno colombiano. Esta actividad ha ido ganando terreno en las finanzas de las bandas criminales desde el año 2010 aproximadamente. Esto debido a que las actividades relacionadas al narcotráfico han sido reducidas por la acción eficiente de la fuerza pública. Con la creación de la Brigada contra la Minería Ilegal en el año 2015 por orden del señor Presidente de la República, se comenzó a minimizar de manera progresiva el impacto que generaba la minería ilegal en diferentes partes del país. Hemos encontrado diferentes fenómenos de la explotación ilícita y de yacimientos mineros, donde algunos grupos armados se han apoderado un poco del tema del control de este fenómeno, entendiendo que es una gran fuente de financiación en relación a estas organizaciones criminales, dejando un gran dividendo importante para su existencia. Las zonas del país con mayor presencia de bandas criminales son Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Chocó, Nariño, Meta, Santander, Norte de Santander, Sucre y Tolima. La Policía Nacional en estas zonas en donde hay presencia de bandas criminales y una gran amenaza del crimen organizado, lo primero que hemos hecho es una gran planeación con la Fiscalía General de la Nación a través de lo que hemos denominado el mapa de la macrocriminalidad en Colombia, que es la que define esas organizaciones que están en primer nivel, que las denominamos tipo A, que afectan sitios puntuales de la geografía. ¿Cuáles son? Principalmente, lo reitero, el Urabá antioqueño y chocuano, sur de Córdoba, sur de Sucre, algunas partes del occidente antioqueño, norte del Chocó, que es donde está el eje principal del Clan del Golfo. Bajo Cauca, que es la zona comprendida entre también suroriente de Córdoba, que limita con la zona del sur de Bolívar y el nordeste antioqueño.
Ahí hay minería criminal con clan del Golfo. La zona del norte de Santander, en donde hay algunos residuos de lo que en su momento se denominaban los rastrojos, que hoy están dedicados especialmente al contrabando de gasolina, y también un componente del clan del Golfo. Otra parte focalizada con la operación Atenea son los Llanos Orientales, que hay presencia de puntilleros. Es un grupo hoy aproximadamente entre los 80 a los 95 integrantes. Recientemente se capturó al cabecilla principal, al delincuente principal de esta organización, conocido como el Tigre, y al Clan del Golfo. También capturamos al líder de esa pequeña organización del Golfo en esa zona del país, conocido como Richard. En Tumaco hay un despliegue muy importante en el sur del país, en la operación Perseo, trabajando muy de la mano, articuladamente con nuestras fuerzas militares, en las 8 organizaciones criminales que están en este momento haciendo presencia en esa región del país, dedicadas especialmente al narcotráfico. El perfil de los integrantes de la Policía Nacional que combaten las bandas criminales es único y se enfoca en una ardua preparación en cada una de las especialidades con las que cuenta la policía, para combatir esas estructuras delincuenciales, garantizando de esta manera que el personal seleccionado cumplirá con la misión asignada. Además, la Policía Nacional cuenta con los Comandos Jungla, una fuerza selecta para operaciones especiales, destacada por sobrevolar la espesa selva colombiana a mitad de la noche, en busca de laboratorios clandestinos de procesamiento de coca y que pertenecen a grupos al margen de la ley. La preparación de los policías para combatir a las estructuras de crimen organizado, las bandas criminales, es un entrenamiento y una capacitación larga, planificada, con método, que incluye varias herramientas. Entre ellas, el polígrafo. Se hacen pruebas sobre consumo de estupefacientes. Hay pruebas psicológicas. Hay entrevistas. Y una capacitación específica dependiendo del ramo al cual ellos vayan a pertenecer. Si es de análisis, hay un curso de análisis operacional y análisis estratégico. Si está relacionado con la administración de fuentes humanas, tenemos un curso avanzado y básico en precisamente administración de fuentes humanas y varios cursos que lo realizamos con agencias extranjeras. Para nuestros comandos hay cursos de operaciones especiales que van desde los 6 meses hasta los 8 meses. Y para los jefes hay un curso de administración de grupos para operaciones especiales que es de 1 mes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. La campaña Atlas es una estrategia del Ministerio de Defensa para combatir el crimen organizado en el suroccidente del país. Continuemos con este especial de la lucha contra las bandas criminales. El Ministerio de Defensa Nacional lanzó la campaña Atlas. Un trabajo coordinado entre el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y las fuerzas militares y de policía. Con esta nueva campaña Atlas, el gobierno dará especial énfasis a la situación en el suroccidente colombiano. Hemos tenido una reunión bastante detallada
con la cúpula militar y policial y con los mandos locales y regionales de la fuerza pública, fuerzas militares y policía, para analizar la campaña militar Atlas. ¿Por qué decimos que es una campaña y no simplemente una fuerza de tarea o una operación? Decimos que aquí estamos ya en el inicio de una campaña porque a esa campaña se vinculan todos los elementos de la fuerza pública, en las fuerzas militares, infantería de marina, armada, fuerza aérea y ejército, y en policía todas sus especialidades. Pero además, porque esta campaña denominada Atlas es la que va a permitir que paulatinamente vaya llegando también todo el esfuerzo interagencial del Estado. Pero la campaña Atlas es básicamente un esfuerzo de seguridad para proteger a las comunidades de sus amenazas y para subirle el tenor a la tranquilidad de Nariño, especialmente de Nariño, que ha sido amenazada desde hace ya muchos años por una serie de factores que bien conocemos y que voy a analizar en un momento. Con esta campaña se busca aumentar la acción ofensiva de las fuerzas militares y de policía contra cualquier tipo de amenaza, y también lograr de esa forma la cobertura de áreas y zonas sensibles de esta región, como oleoductos, el puerto y el comercio en el Pacífico colombiano. Esta es una campaña que va a cargar en los hombros a Nariño. Vamos a subir a los hombros de la fuerza pública a este querido departamento, a sus comunidades, que se sientan seguras con la campaña Atlas. ¿Para qué? Para transformar este territorio tan querido de Colombia. Transformar su zona urbana, que hoy está bajo amenaza del crimen organizado. Para transformar su zona rural, que pueda volver a tener inversión, que los campesinos puedan volver a producir, que la infraestructura pueda ser otra vez planificada. Por supuesto, para transformar el futuro de las etnias, de los indígenas, de las poblaciones afrocolombianas y poderles dar a ellos garantía de que sus territorios que están otorgados bajo el ala de la Constitución y de la ley podrán ser disfrutados a propiedad. Todo el componente de seguridad en los ríos del Pacífico colombiano será robustecido con un plan definido por la Armada Nacional para fortalecer los rangos de control y vigilancia sobre las cuencas de Nariño. Las contundentes acciones de la Policía Nacional han permitido obtener logros importantes en la lucha contra las bandas criminales y sus estructuras. En estos 5 sitios que indiqué anteriormente y esos logros importantes dados este año, se han tenido resultados muy importantes. En el Urabá contra el Clan del Golfo hay resultados desde capturas hasta muerte en operaciones policiales y militares de varios de los cabecillas de esta organización. El principal de ellos, de la persona conocida como Gavilán. Fue también neutralizado el hermano de este, conocido como Culo Toro, quien era el encargado de la parte del Darién Chocuano sobre Alcandí. Pablito, quien era el quinto de la organización, Ramiro Bigotes, resultados de la máxima importancia, igual que Cheymar. En las zonas del norte de Santander recientemente, con las fuerzas especiales de nuestro ejército, los mejores soldados entrenados del SECOES, se hizo una operación en donde se neutralizaron con las tropas especiales a 7 delincuentes, capturados 15 más, se recuperaron, se incautaron y recuperaron importantes armas pertenecientes a esta organización y estaban al mando de un delincuente conocido como Inglaterra, quien hoy es el cuarto del Clan del Golfo. Ante el incremento de la violencia por causa de las bandas criminales en el país, la fuerza pública se ha concentrado en golpear estas estructuras delincuenciales. Entre octubre de 2016 y octubre de 2017, más de 4.000 integrantes de bandas criminales fueron capturados,
más de 4.200 fueron neutralizados por acciones de la fuerza pública. En ese mismo periodo se han incautado más de 500 toneladas de cocaína, se han destruido más de 5.500 laboratorios para el procesamiento de cocaína, además se han propinado varios golpes contra la minería ilegal, dejando como saldo más de 2.600 minas intervenidas y 3.100 capturas por este delito. Vamos a un corte y ya regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Nuestro periodista Fernando Barrero Chávez entrevistó al viceministro de las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández, quien nos amplió el tema de la lucha contra las bandas criminales. Señor viceministro, muchas gracias por estar de nuevo en Nuestros Héroes. Fernando, muchas gracias por la invitación de nuevo. Tiene usted la policía ahí de fondo y usted dirige la política criminal del Estado. Resultados muy favorables, ¿de qué estrategias se han valido para irlos arrinconando y ir dándole una sensación de mayor seguridad a los colombianos? Bueno, el sector defensa tiene como uno de sus principales objetivos la lucha contra todas las expresiones de crimen organizado y todas las nuevas manifestaciones de delincuencia organizada que estamos viendo en algunas zonas del país. Eso es una dinámica que está en constante evolución. Los grupos de crimen organizado van mutando y también tienen que evolucionar las estrategias, las políticas, la manera de contrarrestar el avance de esos grupos. Lo que hemos hecho hasta el momento es, en estos dos años largos, es actualizar una serie de directrices internas del sector defensa para poder caracterizar de una manera mucho más precisa los grupos armados organizados, los grupos de delincuencia organizada y otras amenazas que podamos tener en el nivel local para poder clasificarlas según su peligrosidad, las actividades a las que se dediquen, su tamaño, su actuación geográfica. Y esto ha sido muy importante porque nos ha dado un piso político y legal para poder determinar con qué herramientas podemos contrarrestar estructuras como el Clan del Golfo, como los Puntilleros, como los Pelusos o incluso ahora los miembros de las FARC que no quisieron hacer parte del proceso. De modo que lo que se está haciendo es primero una caracterización de esas amenazas, un estudio muy claro del tipo de actividades delincuenciales a las que están dedicadas, principalmente narcotráfico, extracción ilícita de minerales, extorsión, contrabando. Y se están desarrollando operaciones en función de esas directrices, de esa caracterización, se están desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas muy sofisticadas que están dando excelentes resultados y se están haciendo a la medida de las necesidades. Es distinto lo que se debe hacer en Urabá, a lo que debemos hacer en Tumaco, a lo que debemos hacer en Catatumbo, porque las expresiones de criminalidad son distintas. Entonces, el mejor ejemplo de esto es la operación Agamenón, que ya está en su segunda etapa, Agamenón 2, con unos resultados particularmente contra el Clan del Golfo contundentes que ya los tiene a puertas del sometimiento a la justicia. A propósito del Clan del Golfo, señor viceministro, usted con el vicepresidente y con la fiscalía están mirando el tema de la posible entrega. ¿Cómo sería? ¿En qué está ese tema del Clan del Golfo? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la ofensiva de la fuerza pública contra esta estructura criminal ha sido realmente muy exitosa. En los últimos años hemos logrado incautar más de 100 toneladas de cocaína perteneciente a esa agrupación. Eso les da duro, eso va contra eso sus finanzas. Es un golpe a sus finanzas más contundente. Pero además se han venido neutralizando varios de sus principales cabecillas. El más reciente de alta importancia, alias Gavilán, el número 2 de la organización. A los pocos días de ese resultado, Otoniel, alias Otoniel, salió públicamente a decir que entonces estaban en condiciones de entrar en un proceso de sometimiento a la justicia. De modo que eso, lo más importante es destacar que es gracias a la labor de la fuerza pública y a los resultados operacionales tan destacados que esta organización pues está llegando ya a su desmantelamiento total.
Lo que viene hacia adelante es una iniciativa legislativa que está siendo confeccionada por el ministro de Justicia y el fiscal general de la Nación, una muy importante colaboración del vicepresidente de la República. Esa iniciativa se llevará al Congreso y contemplará las reglas del sometimiento a la justicia, que tienen unas particularidades muy, muy especiales, teniendo en cuenta que se trata de una organización que no tiene un carácter político, que es básicamente una estructura de crimen organizado dedicado al narcotráfico y a otras actividades ilegales con el propósito de generar lucro. Y de esa manera entonces tendremos que generar unas condiciones legales que permitan el sometimiento colectivo de esa estructura a la justicia. Uno podría, señor viceministro, hacer un símil en el siguiente sentido. Así como la presión de la fuerza pública obligó a las FARC a sentarse a dialogar, la presión de la fuerza pública sobre el clan del Golfo los obliga a sentarse a dialogar. Eso es correcto. El principal actor de violencia en el país fueron las FARC durante más de 50 años y fue la fuerza pública la que finalmente con su acción las llevó a una mesa de negociación. Lo mismo ocurre con el clan del Golfo. Es la principal estructura de crimen organizado que en algunas zonas del país pretende copar unos espacios para lucrarse de actividades ilegales, y ha sido la fuerza pública, su acción, la desarticulación de sus estructuras, la lucha frontal contra el narcotráfico, contra la extracción de minerales, la que los ha llevado a una situación prácticamente pues de sometimiento, como ellos mismos lo han dicho, a la justicia. ¿Y sabe usted, señor ministro, de otros grupos al margen de la ley que estén en la misma actitud de decir, venga, yo quiero entregarme, no soporto más la presión? Hay unos grupos que estamos analizando nuevamente si su clasificación actual es la correcta o no. Es decir, hoy en día tenemos tres grupos dentro de estas nuevas directrices caracterizados como grupos armados organizados, es decir, de primer nivel, que son el Clan del Golfo, los Pelusos y los Puntilleros. En esa lógica, también en esa dimensión, hay que contemplar, por supuesto, al ELN, que son tal vez los principales actores que todavía quedan en el escenario, digamos, desde el punto de vista de generación de violencia. Pero también gracias a la fuerza pública, organizaciones como los Pelusos o los Puntilleros, que también han sufrido golpes muy duros, probablemente lleguemos a un momento en donde las cambiemos de categoría porque ya no son lo que eran, para que ya se haga una idea. El Clan del Golfo hoy en día es la mitad de lo que era hace 5 años, en nombres, en capacidades, etc. Eran unos 3.000 y quedan 1.000. Eran unos 4.000 más o menos y hoy en día están por debajo de los 2.000. Uh-huh. Lo mismo está pasando con los Puntilleros y con los Pelusos, que de todas maneras eran más pequeños, de modo que la acción de la fuerza pública también está generando un desmantelamiento muy efectivo de estas otras estructuras, con lo cual estamos mostrando que las políticas y los planes operacionales pues están dando resultados. La política que usted dirige, señor viceministro, ¿está orientada en cuántos municipios? Hay una fundación por ahí que dice que hay 250 municipios afectados por estos grupos. ¿Así esa es la magnitud del problema? Digamos que cuando hicimos el estudio para sacar adelante el Plan Victoria, que es el Plan de Estabilización y Consolidación Militar, y el Plan Comunidades Seguras y en Paz, que es el Plan de la Policía, se hizo una apreciación del territorio para ver en dónde había una alta confluencia de factores de inestabilidad, es decir, presencia de grupos ilegales, presencia de cultivos ilícitos, presencia de minas antipersonal, debilidad institucional, factores sociales no favorables, y la confluencia de esos factores nos llevó a que en 166 municipios del país necesitábamos hacer una priorización y una importante presencia, primero de la fuerza pública, pero del resto del Estado también. En torno a esos 166 municipios es en donde hemos concentrado lo más importante del Plan Victoria. Los 80.000 hombres de la fuerza pública que han estado desplegados desde el inicio del Plan Victoria en diciembre del año pasado, pues están principalmente organizados en torno a esos territorios. ¿Dónde son esas zonas del país? Los sospechosos de siempre, el Urabá, la frontera con Venezuela, Tumaco y el sur, frontera con Ecuador, el Catatumbo, frontera con Venezuela. Tenemos unas zonas de todas maneras que presentan unos riesgos en donde hay presencia de crimen organizado, y por eso es que la fuerza pública está haciendo una labor muy importante en torno a estos territorios, pero que no puede ser solamente una labor
de pie de fuerza, de policía o de las fuerzas militares. Tiene que ser una labor en donde el resto de instrumentos del Estado, la provisión de bienes públicos, oportunidades para la gente, infraestructura, fortalecimiento institucional, tiene que darse para realmente transformar esas regiones que han sido afectadas por el conflicto. Resultados en cifras, señor viceministro. Extorsión sigue bajando, secuestro sigue bajando, tasa de homicidios por cada 1,000 habitantes sigue en baja. Hay unos resultados muy alentadores para el país. Mire, tenemos la tasa de homicidios más baja en 42 años. Si uno mira los indicadores de extorsión, de secuestro, de hurtos, están todos en sus mínimos históricos a nivel nacional. Si uno se concentra en algunas zonas como las que hemos mencionado, en Tumaco, o en el Chocó, o en el Catatumbo, pues ciertamente los indicadores son distintos y hay unos factores que tenemos que analizar y que contrarrestar. Mejor, porque de todas maneras pues, necesitamos que esta estabilización y consolidación ocurra en todo el territorio. Pero, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, que es tal vez el principal, la principal fuente de financiación del crimen organizado, pues lo que hemos logrado este año realmente es para destacar. Estamos ya superando las 290 toneladas incautadas en distintas labores de interdicción. Eso ya supera lo que el año pasado hicimos para esta fecha, lo cual ya es muy significativo porque el año pasado fue un año récord. En materia de cultivos ilícitos, estamos llegando a las 35,000 hectáreas erradicadas forzosamente. Estuvimos esta semana con el señor vicepresidente en el parque Nucac, en el Guaviare, un área protegida, un parque nacional que tiene, según el último registro de CIMSI, 1,700 hectáreas. Ya hemos erradicado ahí solamente 1,400 hectáreas. De modo que lo que hemos logrado también de intervención en los cultivos ilícitos es significativo, además de lo que se viene haciendo en el programa de sustitución de cultivos, que es la solución estructural y de fondo y a largo plazo para esta problemática. Pero también en extracción ilícita de minerales hemos fortalecido nuestras capacidades y los resultados. Y como decíamos, en las distintas dinámicas criminales, pues también hay una acción importante de la fuerza pública que ha reducido el espacio de la criminalidad y esperamos con eso, como se decía esta semana, arreciar contra estas estructuras para realmente entregarle al país una situación de seguridad mucho, mucho mejor. Y como colofón a lo que acaba de decir el señor viceministro, el ministro, el doctor Luis Carlos Villegas, dijo esta semana que el año 2017 ha sido el más seguro de los últimos 40 años en Colombia. Señor viceministro, muchas gracias por haber estado en nuestros héroes. No, Fernando, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes también, señores televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo especial y la cordial invitación para la siguiente emisión. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo especial, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @mindefensa.